Bueno, vemos aquí a Rox haciendo uso de un cloud. De un cloud. Lo he estado tratando de mainear en estos últimos. En esos últimos días, pero realmente todavía está en una prueba. Está viendo si se queda con él o no. Sí, pues puede poner a prueba en un match y ya puedes cambiar el segundo. Exactamente. Esas salvadas locas que tiene Cloud en momentos de depresión, en momentos oscuros. Cuando crees que ya no hay esperanza, el límite te activa. ¡Ay, machetazos! No, muy tarde. Muy tarde. Trató de puniciar. Cave. Buena paciencia. Sí, oh, buena paciencia. Buena corridita en la plataforma, ¿eh? Cargando limit poco a poco. Necesita estar generando daño también, pero no encuentra la manera. Este Opsmash que cayó directamente en él. Jinx moviéndose de forma muy escurridiza para tratar de evitar los golpes macizos que tira Cloud. Justo a tiempo, el Limit Break le hizo el paro. Le hizo Fast Faller en el momento. Curiosa agonía. Sí, ya. Sí, ya, One Helmet. Y dice Eddie, Leo, Roxy, Tyrant. Ya faltó Badango y. Y King. Qué intenso se está poniendo esto. Jinx muy cauteloso, la verdad. Muy, muy, muy cauteloso. Creo que a Rox, dentro de lo personal, tiene falta un poquito más de experiencia con Cloud. Sí, esto no cabe duda. De hecho, yo creo que a lo mejor lo está usando para poder medir los errores con el Meta Knight, porque como es Meta Knight Mainer, él debe saber más o menos en donde puede puniciar como eso. Por ejemplo. La barrida de Cloud es Down Tilt. Down Tilt, es correcto. Ese Down Tilt que conecta demasiadas cosas. Está muy bueno ese ataque. Oh. Qué buena por parte de Jinx. Jinx está generando daño. Igual poco a poco, pero muy seguro. Gracias, mi querido Arad. Procuro que se haga notar. Se haga notar esta macizez. Chingao. Chingao, no me había fijado. Oh, down throw. Procuro no serlo de a tanto. Al menos en stream no. Pero fuera de stream, no, hombre, soy bien gritón. Por poquito. Pensé que lo había soltado de forma neutral. Lo está buscando muy bien. Todavía esto no se acaba y tiene muy, muy buen rage, Leo. Pasa nada. Uy, lo mandó muy, muy lejos ese super. Oh, qué buen backer. Solamente es de buscar un cross slash y esto se acaba. ¡Ay! Por poquito. Jinx lo está cazando, solamente es bastante alrededor bien. De él. Tiene mucho porcentaje. Uy, era un cross slash ahí, señores. Y lo gastó. Como quiera, fue una buena técnica para bufearlo. Exactamente. Se acabó. Pero, por lo que vemos, así déjalo. Sí. El Master Smash Tournament terminó hoy enfrentando a los top 8 de los demás Master anteriores. Obviamente, ya acabando con esto, Leo se acaba de ganar a ese torneo de lo que es el Master Smash Tournament. Este que estamos viendo se hace por puntos. Se estuvieron haciendo ciertas juntas
aquí en Garibaldi, en el stage de Game Ace Retro, para toda la raza que quisiera venir y juntar puntos para un ranking. Al momento de hacer ese ranking, juntando los puntos, los primeros 8 en la lista se enfrentaban. Eran 7 y el octavo iba a ser el ganador del Master Smash Tournament pasado, que fue el de ayer. Como Leo lo ganó, pues está dentro de este mini torneo, por así decirlo. ¡Ay! Oh, se llevó rapidísimo. Y acabamos de ver cómo Rox acaba de desmoralizar a Jinx un poco. Oh, pero Jinx haciendo de las suyas. Fallando el timing, dejándolo. Debió dejarlo cargando tantito, así nadita. Y aunque no soy este main meta knight, creo que una muy buena opción hubiera sido. Donde se levantara ese diablo, hubiera sido excelente un tornado. Sí, más daño. Mucho daño. Aproximadamente que son como 22, 23 de daño. Ok. Arat, no sé si está siendo sarcástico, pero espero si me haya explicado un poquito bien. Si tienes una duda, dímela. No hay pedo. Con toda confianza, my homie. My dude. Oy, uy, Jinx haciendo las suyas con ese fustul. Down air. Tirando golpes al aire. Un piquetillo. A casi. ¡Ah, qué bueno! Vi. Pues Jinx cuidándose mucho. El del Master. Ah, ok, ok. Gracias, Aran. Este, Rubén, el premio de... y Rox haciendo este empate en 1-1. Ok, Rubén, el premio del Master Smash Tournament creo que era dinero. Y el del ranking, no sé. De eso sí no tengo idea de que van a ganar. Y no voy a indagar porque a lo mejor voy a decir cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Así que pues esperemos mejor a que se acabe y ya después con seguridad completa te lo decimos. Pero mientras, último match entre Jinx y Rox, Ditos de Meta Knight. Una picadita. ¡Oh, qué buen follow por parte de Rox! Lo está siguiendo muy bien. Está viéndose bastante bien con ese meta. Lo está manejando bastante seguro. Está cubriendo los espacios de evasión de Jinx. ¡Oh, qué buena trampa le puso! Buen throw. Down throw. Oh, y down throw to Obi. Excelente. Saludo nuevamente para toda la gente que está aquí dentro. Dentro de este chat, dentro de todo. Saludo para Sam the Creator. Nos acompaña. Oh, poniéndolo en contra. Lo glimpió. Oh, y down throw. Obi no llega. No. Oh, pero llegó seguro a la esquina. Excelente. No pasa nada. No pasa nada. Lo que no te mata te hace más fuerte. Te da más rage. Te da más rage. Y era un excelente tech chase si le hubiera seguido al lado correcto. Así es. Un poco más de paciencia. Esperemos que cuando vea la repetición se dé cuenta. Exactamente. Porque era una nada, nadita. Sí, pudo haberlo aprovechado muy bien. Sí, de las mejores formas de hacer tech chase. Al momento que juegas con alguien que sabe bien cómo está. ¡Uy! ¿Se lo llevó? No se lo llevó. No se lo llevó la influencia direccional a esa de las suyas ahí. Se ve rápidamente. ¡Ay! Oh, dash attack. Pero le pegó completo el sweet spot. Y es un sword spot para poder conectar el López. No logró bloquearlo. A este daño creo que ya no bloquea, pero lo mandó al lado contrario. ¡Ay, qué buena! ¡Otro! ¿Ese se va? Sí.
Sí, se veía muy, muy seguro eso. 175%. El que está fallando eres tú, Water. No hay pedo. No alcanzó a aguantarlo. No, era muy directo, a pesar de que no tenía rage. Y se fue. Y vendido. No. Y no hubo punish. Down throw. Esto se torna en una pelea de quién es más paciente. Y casi lo alcanza. Tienes que buscar el tech chase. Algo que estoy notando en Jinx es que el tech lo está haciendo siempre hacia adentro. Hacia es. Y siempre se están girando hacia el fondo, hacia el medio del stage. Digo, la forma más insegura en la que te puedes morir es rodar hacia la esquina. Exactamente, rodar hacia afuera es una de las opciones que no debes de tomar, que sea tu última opción. Rose. Falta nada. Aguantó muy bien. Ahí. Son los hijos de Leo, Chihilion. Es el error. Solamente los se están cazando. Y el timer sigue contando. Ya estamos en 1:40. El mismo combo, bien hecho. Que se acaba este match. O menos. ¡Oh, no! ¡Y se lo lleva! ¡Ay, Dios mío! El abrazo y la decepción de Jinx a la fuerza.